Hey, muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo y nada, os traigo hoy Star Wars Jedi Academy 3, que en verdad se llama Star Wars Jedi Knights Academy 3, ¿vale? Y nada, estamos en una expansión que se llama Movie Duels 2, que bueno, yo para mí la mejor expansión, luego hay muchas más que bueno, si tenéis el juego os podréis descargar fácilmente. Y nada, iba a hacer esta expansión es una recreación de lo que son de lo que viene a ser la saga de Star Wars, de las batallas épicas, ¿no? De las películas. Y nada, voy a hacer una miniserie porque yo creo que está bastante interesante. Y bueno, vamos a empezar. Ya veis que aquí viene la amenaza fantasma, el ataque de los clones, la venganza de los Sith y bueno, otras dos opciones que no tienen nada que ver con las películas, pero bueno, las han puesto ahí, pues un poquillo ahí, no sé. Y nada, vamos a empezar con la amenaza fantasma, y son tres capítulos, ¿vale? Y los vamos a hacer seguidos. Vamos a hacer una película, otra película y otra película, ¿vale? Y las voy a colgar y nada, espero que os guste. Así que vamos a empezar con negociaciones cortas, creo que es, ¿no? Short Negotiation, que podemos llevar a Qui-Gon Jinn nada más. Y nada, vamos a empezar. Vamos a ponerlo en Padawan, Jedi Knight, Jedi Master. Pues vamos a ponerlo en Jedi Knight. Y que lo voy a poner. Ah, pues es que eres muy malo. No, es que el nivel de este juego es que se buguean demasiado y hay cosas que son muy difíciles, ¿vale? Y entonces, pues vamos a cortar. Bueno, ya veis que la recreación de la película. Vamos a saltarlo. Vale, ya estamos aquí con Qui-Gon. Viene mazo de estilos de combate. Este es uno, pero es muy lento, como podéis ver. Vamos a poner. Este es el segundo ataque lento, pero lento no quiero. Yo quiero rápido, quiero este. Bueno, habéis visto que le he hecho trizas al 13PO este o lo que sea. Y como veis queda totalmente desmembrado, ¿vale? Vais a poder poner esa opción en el setup, en configuración. Y vamos a poner el modo Dios, ¿vale? Invincible. Vamos a poner invincible. Porque ya digo, muy difícil. Así que vamos para allá. Aquí vienen todos los droides. Bueno, ya habéis visto, me los he follado. Vamos a ponernos empujón. Venga, más droides. Yo quiero más droides. Cabrones. Oh, una puerta de rayos, coño. Vale. Ah, mira, se ha abierto esta. Uy, que casi te doy. Venga, le di. Una patada ahí a este pun. Y le matamos. Ahora activamos esto. Vamos para allá. Vale, ya está abierto. De verdad, a quien le gusta Star Wars, este juego es la puta polla. Y además es eso, te vienen expansiones, cosas chulas, armas nuevas, muy bien, está muy bien la verdad. Joder, muere. Los cabeza caballos lo llamo yo a esto. Tiene unos morros más feos. Vale, ¿esto no se abre o qué? Nueva información de objetivo. Ábrete camino hacia la salida, vale. ¿Dónde está la salida? Ah, vale, hostia. Ok. Vale, cinemática. Hostia. Darth Maul, tío. Hostias. Cuidadito, eh. Vale, me han puesto otra vez. Ah, no. Te hago una pata ahí, coño. Me ha bloqueado el sable. ¡Toma! Ahí, enseguidita. ¿No le he cortado una mano? No. Ni un pie, siquiera. El pie, creo, ¿no? Va, yo qué sé. Pues bueno, a ver dónde tenemos que ir ahora. Vamos para allá. Vale, aquí no. Y las que están en rojo, supongo que no, tampoco. Y esta pantalla, tampoco. Pues vamos a pegar un salto aquí. Ah, mira. A esta puerta a lo mejor es. Sí, es esta puerta.
¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, no me pueden hacer nada, ¿vale? Estoy en modo Dios. Pero bueno. Vámonos. Vamos a darle caña al otro IDS. Vale. Bueno, yo diría que de esta expansión los mejores personajes es Starkiller, ¿vale? El del poder de la fuerza, porque hay un capítulo que sale él. Y los otros dos mejores, y el mejor mejor para mí es el Conde Dooku, ¿vale? Es uno de los mejores, pero mejores mejores, chetadísimo. Y Anakin Skywalker, lo que es la versión ya casi Sith, casi Sith. Es la puta polla también, tiene unos movimientos muy buenos. Y nada. Ya lo probaréis y si os descargáis la expansión quien tenga el juego. Y os va a gustar, os va a gustar. Lo que pasa que es lo que os iba a decir yo ahora. Porque yo ya he jugado los capítulos, ¿vale? Lo que pasa que os lo quería traer. Os quería traer los vídeos para que lo vierais. Pero en el ataque de los clones, y creo que en otra película, vamos, en otro episodio de la película. Creo que hay partes que se quedan bugueadas y entonces son las que no voy a subir porque, pues ya digo, no se puede hacer nada porque se queda bugueado y no se puede hacer nada. Y entonces esas partes no las voy a colgar, sé cuáles son ya y luego os las diré, ¿vale? Y nada, quien se descargue la expansión y pueden jugar y les va esas pantallas que están bugueadas, pues suerte. De verdad que os va a gustar el juego, está muy bien. Así que bueno, vamos para acá. Obi-Wan se ha perdido. Ah, no, está ahí. Este es un bug de esos, pero no es serio. Es que Obi-Wan se para, ¿vale? Y no te sigue. Entonces es como que. ¿Qué cojones? ¿Sabes? Y nada, a ver. Coño, cárgate al droide ya, hombre. Vale, vamos para allá. La verdad es que son muy cortitos. Suelen ser muy cortitos porque, ya digo, son batallas de sable láser y nada. Muerto, ha muerto, ¿no? Sí, sí. ¡Para el suelo! Ay, muerto. Muerto. Vale, cinemática. Ah, la parte en la que intentan abrir la puerta. Y están los dos cabezas ranas estos, como los llamo yo. Que mira que son feos de cojones. Pues bueno, vamos a saltarlo. Y ya se ha terminado, ¿vale? Era la parte en la que intentaban abrir la puerta. Venían unos droides destructores, esto como se llamen. Y de repente se piran. Y aquí se corta ya el primer capítulo, ¿vale? Vamos a rebobinarlo para adelante. Y pues ahora vamos al segundo, que es ¿qué parte es la segunda de la amenaza fantasma? Ah, la del desierto. Aquí yo lo siento mucho, pero me voy a coger a Darth Maul, ¿vale? Porque es un personaje que me gusta mucho. Y nada, a ver. A ver si se termina ya la cinemática. Coño. Lo malo es que te vienen a ser los capítulos. Así que bueno, vamos otra vez a la amenaza fantasma y damos a Outskirt of Tatooine. Y me elijo a Darth Maul, lo siento mucho. Esta vez voy a ser Sith. Y vamos. Voy a hacerlo así, ¿no? Voy a cogerme en un capítulo a un Jedi y en el otro un Sith. Así para que no haya. Joder, tío, pues es que eres un maricón porque eres Jedi y no eres Sith. O es que eres muy malo porque eres Sith y no eres Jedi, ¿sabes? Así que nos cogemos las dos opciones y nos dejamos de tonterías, ¿vale? Bueno, veis que está la parte, la que va en el cacharro este, yo voy a la nave esa y nos encontramos con Anakin y... bueno, Anakin y Qui-Gon Jinn. Vamos a intentar matar a Anakin. ¡Oh! ¡Oh! ¡Anakin murió, tío! ¡Qué épico le he matado con la nave! Bueno, vamos a pelear con Qui-Gon Jinn. Que por cierto, se me ha olvidado poner modo Dios. ¡Flipar! Ha muerto Anakin, tío. Darth Vader ya no va a existir, ¿vale? Ha sido un mazo de épico eso, tío. Le he matado con la nave, habiéndome bajado. Qué bueno, tío. Bueno, a ver. ¿Tiene otro modo combate el Darth Maul? Sí, el rápido. Vamos a ponernos el rápido.
Vaya hostia me ha dado, El Qui-Gon, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía. Vamos para allá. Pero ven, para acá, maricón. Vámonos. A mí es que el modo de combate fuerte no se me da nada bien, ¿vale? Es mejor porque es mucho más duro y puedes romper el bloqueo, ¿vale? Del otro contrincante. Pero es muy jodido encajar un golpe. Si no, vamos a probarlo, ¿vale? Bueno, es que este no tiene. A ver. Ah, sí, mira, ¿veis? Este, el combate fuerte. Vamos a intentarlo. ¿Veis? Es que se queda muy parado, muy, muy lento. No me gusta nada. Pero veis que recibe bastante bien. Se lleva unas hostias muy serias. Pero ya digo, para encajar un golpe es muy jodido. Vamos a poner el bueno, el rápido. ¿Vale? Ahí me. ¿Veis? Ya entramos en cinemática. Y lo bueno es que en estos modos de juego puedes cambiar la historia. Puedes matar a Qui-Gon Jinn. Puedes matar a Anakin, que ya habéis visto que le he matado. Ha sido muy épico eso en la nave. Vamos. Otro bloqueo de sable. Me desarmó. Pero la recupero. Vamos. Vamos a matar a Qui-Gon ya, tío. Vamos. Vamos. Ahí. Dale, dale bien. ¿Veis? Le he roto la defensa. Se ha quedado sin sable y le maté. Le maté. Hemos cambiado la historia. Bueno, habéis visto ahí a Darth Maul cómo lo ha celebrado, el cabrón. Ha tirado la espada ahí al aire. Y se acabó. Así que bueno. Vamos a ir a la batalla final, la buena, que es la de. En la que pelea Obi-Wan y Qui-Gon contra Darth Maul. Pero creo que nos dejan coger a Darth Maul, creo, o solo a Qui-Gon Jinn, no sé. Pero creo que nos va a dar la opción, claro, porque en el capítulo este que viene, vamos a esperar, vamos a darle a New Game y vamos a la amenaza fantasma. Duel of the Fates, este es. Sí, ¿veis? Nos da la opción de cogernos a Qui-Gon o a Darth Maul. Así que vamos a cogernos Qui-Gon. Ya hemos dicho un capítulo cada. Y nada, este va a ser largo, va a ser más larguito. Cinemática de película, ¿vale? Con la misma musiquita y toda la hostia. Ahí, a lo épico. Vámonos. Vamos a cambiar el modo de lucha. Ya digo que no me gusta este. Y hay un bloqueo de sable aquí. Que me gana, que me gana. Bueno, se me ha olvidado poner el modo invencible. Siempre se me olvida. Mola mucho saltar en plan ahí mazo de alto en este juego. A mí lo de pegar brincos me encanta. Vale, cinemática. Bueno, está casi recreado igualmente que la película, ¿vale? Es flipante que en juegos así que son antiguos intenten hacer lo mismo. Está muy bien. Vamos. Otro bloqueo de sable, pero más jodido que igual. Pues la ha pegado ahí, no veas. A mí porque los personajes que llevan un bastón láser, o sea, como es el caso de Darth Maul, a mí es que el modo combate de bastón láser no me gusta. Me gusta el sable individual y a tomar por culo. Vale, pues seguimos peleando, tenemos que saltar aquí y pelear. Vamos. Vamos a ponernos empujón, porque hay en una parte que le tenemos que empujar a Darth Maul para que caiga abajo. Bueno, veis que es un puto chetado. Empieza ahí a hacer mazo movidas. Pero hago yo esto y qué.
Oh. Oh, me bloqueó, no me jodas. Vale, cinemática. Ya le hemos dado ahí lo suficiente y salta cinemática. Ah, por cierto, en el final del vídeo diré una cosita que, bueno, algunos sabrán y otros no, pero la cuestión es que no me voy a callar, porque si en algo se basa mi canal también en la crítica y el no callarme, ¿vale? Y luego os lo diré. Así que bueno, tenemos que empujar a Darth Maul, como podéis ver. Dice kick o put, empújale o dale una patada, ¿vale? ¡Ish! Cabrón. Hola, qué patada le he pegado, ¿no? Tenemos que tirarle ahí abajo. ¿Veis? Ya está. Vámonos. Vamos a darle chicha. Obi-Wan está ahora mismo fuera de juego. Joder, vamos, hombre. Se supone que deberíamos ir yendo para allá. Joder, vamos, hombre. Vámonos. Hostia. Digo, a ver si le pillo. ¿Dónde está, coño? Hola. Vaya hostia. Si no llego hasta el modo Dios, me pilla ahí sorprendido y me pega una opción que me hubiera matado, ¿eh? Vale, ya estamos en la cinemática donde las puertas estas de rayos nos bloquean. Y Obi-Wan desesperado porque quiere ir enseguida. Pero no sabe que nos va a matar Darth Maul, ¿vale? Bueno, o a lo mejor sí lo sabe, porque tienen el presentimiento de la fuerza, ¿no? De mierda, algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, está como desesperado para. Vamos a hacerlo ahí a la película. ¡Ya! Vamos, coño. Vamos, Obi-Wan. Bueno, mirad, ¿eh? Obi-Wan. ¡Ay, qué pena! Se te ha bloqueado la puerta ya. Vamos, ven para acá, cabrón. Que me tienes que matar justamente aquí. Ven, ven, ven. ¿Tengo que yo o qué? Bueno, está cerquita ya la cosa. Sí, venga, ya nos mata. ¿Veis? Hala, toma por culo. Bueno, ha soltado el no épico ese, ¿vale? Y ahora vamos a hacerlo como la peli. Justamente cuando se abre la puerta. Y pin, y pin, y pin, y pin, y pin, y pin, pin. Me cago en la leche. Vámonos. Vale, me venció en el bloqueo, pero no pasa nada, le estoy dando caña. Al Darth Maul, que diga. Vamos. ¿Ha pasado? Ha puesto no sé qué ahí de Darth Maul y me he rayado. Vale. Cinemática. Y vamos a dejarla porque es épica, ¿vale? Y bueno, vamos a atender al móvil porque me están tocando un poco las narices. Siempre me tiene que sonar el móvil cuando estoy grabando. Bueno, la típica esa de. Se pone ahí Darth Maul a dar espadazos al suelo. Y toma, ahí en plan a lo. La ha pasado ahí como un pincel, ¿sabes? Parece que la ha pasado ahí un pincel en vez de darle un espadazo. Y ala, toma por culo. Y bueno, Qui-Gon, jodido en el suelo ya, con un agujero en el pecho de la espada. Pues muere. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues bueno, a lo que iba, chavales. Ayer o antes de ayer me encontré con unos comentarios en el gameplay que tengo de Diablo 3. En el cual un se.
Vale, he tenido que grabar otra vez porque se me ha cortado parte de lo que he dicho. Y nada, lo que os decía, los comentarios estos que me dijo esta persona, que ahora busco quién es y os digo el nombre. Vamos a ver. Vale, aquí. Se llama Sebastián Díaz López y me puso dos comentarios, los cuales nunca me he llevado en un vídeo. Y claro, yo sé que para empezar, pues acabo de empezar en YouTube prácticamente y pues un comentario así pues me toca las pelotas, pero como mi canal también se basa en las críticas y en no callarme, pues a eso vengo, ¿no? Esta persona se llama Sebastián Díaz López y me puso dos comentarios en los cuales uno me dice, subes mierdas, maricón, y en el otro me dijo, qué malo eres, qué pena das. Esto en el vídeo de Diablo 3, ¿vale? Os pondré la imagen de estos comentarios al final del vídeo, para que veáis que no es mentira. Y nada, decir a esta persona, si ve este vídeo, que vaya a tocarle los cojones a sus colegas que probablemente le hicieron bullying en el instituto y que nada, que insulte a los que tiene que insultar y me deja a mí en paz, que yo en ningún momento en el vídeo me he creído que soy el mejor ni que soy el puto amo en el juego. Esto en el vídeo de Diablo 3, ¿vale? No sé si lo he dicho ya. Y nada, decir a esta persona que recapacite y que se deje insultar y que se deje de gilipolleces. Más que nada era deciros esto. No sé qué pensáis. Yo, joder, yo en ningún vídeo he insultado, vamos, no sé, ahora mismo no sé. Bueno, sí, he insultado a cosas que merecen insultar, ¿no? Como a los incompetentes de Konami por los putos Pro Evolution que están haciendo, prácticamente eso, ¿no? Pero que tampoco, yo cuando me he pasado insultando, pues me he dado cuenta y he pedido perdón, ¿no? Pero, siempre insultando a quien se lo merece, pero tampoco es ejemplo no insultar a nadie porque no queda muy bien. Entonces, pues es eso. Acabo de empezar YouTube y la verdad es que dos comentarios así pues me han tocado las pelotas. Porque, joder, hay gente que me ha dicho, me ha criticado en plan, pues bien tirando a mal, pero en plan, por ejemplo, en una partida de Call of Duty Advanced Warfare, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, me he hecho 80-15 y me dicen que aprenda a apuntar, ¿eh? Pues también me toca las narices, ¿vale? Pero no es tan serio. Pero esta persona, pues, se ha pasado ya. Yo no sé si a lo mejor es un amigo que he tenido en el pasado y que por alguna cosa del pasado, pues, está rabioso y solamente ha sido tan enfermo de crearse una cuenta de YouTube para insultarme. O no sé, se me pasan miles de ideas por la cabeza. Pero bueno, la cuestión es que espero que os haya gustado el vídeo. Y que nada, no sé qué pensaréis sobre estos comentarios y demás. Sé que toda la gente se los lleva, y se llevan muchos peores, pero bueno, para empezar a mí, pues me ha tocado los cojones, es así de simple. Me han dicho nada de importancia y bueno, voy a intentar no darles importancia, pero borrarlos voy a borrar, porque a esta persona la he prohibido en el canal. O sea, ya creo que no podrá ver mi vídeo o demás, pero si puede, pues que recapacite sobre las palabras que le estoy diciendo y demás, y se dé un poquito cuenta de lo que es la vida real, ¿no? Entonces nada, tíos, espero os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo capítulo que será el ataque de los clones. Y ya dije que iba a cortar cierto capítulo que se quedaba bugueado y nada, a pesar de todo eso, espero que os guste y le dieseis un like a este vídeo, ayudaría bastante. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chavales, espero os haya gustado. Venga, hasta luego.